El cacao. El cacao ya era cultivado por los mayas hace más de 2.500 años. De hecho, para encontrar el significado de la palabra cacao, hemos de recurrir a la lengua maya, cac, que en lengua maya quiere decir rojo, en referencia al color de la cáscara del fruto, cau, que expresa las ideas de fuerza y fuego. Nuestros antepasados indígenas utilizaban el cacao como medio de intercambio en la compra-venta de artículos necesarios para su subsistencia. El cacao, originario de Centroamérica, fue primero utilizado para la creación de una bebida llamada té chocolate en la época de los mayas, alrededor del año 600. Dicha bebida era reservada al emperador, a los nobles y a los guerreros. Con la llegada de los europeos a las Américas, este producto se convirtió en uno de los grandes aportes alimenticios de América al mundo. A lo largo de la historia, el cacao y el chocolate han pasado de ser considerados artículos caros de lujo a convertirse en productos de consumo masivo. En Nicaragua son muchas las zonas donde se produce cacao desde mucho antes de la colonia. Una de esas zonas es Guaslala, Matagalpa, donde encontramos a campesinos organizados en cooperativas, a los que el cultivo de cacao les ha cambiado la vida. El beneficio es notable en las mejores condiciones de vida y en la adquisición de más tierras para la diversificación a otros productos de primera necesidad. El cacao nos ha cambiado la situación económica, por lo que el precio del cacao es más rentable y que también, ¿verdad?, le sirve a uno para salir más adelante, por ejemplo, en los estudios de los hijos, en superar uno también en lo económico de uno. Y bueno, lo que le quiero decir es que hemos logrado nosotros, de tres manzanas que tuvimos cuando comenzamos a trabajar, hasta que ya empezamos a trabajar por medio de la cooperativa y ya nos compraron, ¿verdad?, por medio de los organismos, ¿verdad?, internacionales. Entonces ya fue que agarramos precio y nos ha ayudado bastante, pues. Ahorita tenemos unas 20 manzanas compradas ya en total, pues, es decir, que hemos comprado unas 16 manzanas más. De ahí hemos logrado hacer la casita que tenemos, logramos a comprar unos animalitos, tenemos unas vaquitas por allí, también compradas un poco ahora al mismo tiempo de la tierra. Santos Luciano Torre, otro de los productores organizados en la cooperativa, nos cuenta de los múltiples beneficios de la producción de cacao. Hay otra ventaja más, que yo corto el cacao hoy, mañana lo destripo y ese mismo día yo lo llevo, solo lo saco a la carretera en unas bolsas, allí bien cuidadito, y ese mismo día yo estoy seguro que estoy recibiendo mis reales, pues. Estamos hablando que anda por los 9, los 10 pesos la libre en baba, que es una ganancia que difícilmente, si hubiéramos estado solo un productor, no la hubiéramos logrado. Aquí es donde todos los productores organizados en cooperativas procesan el cacao. En este centro de acopio tenemos, en las comunidades ya los productores saben de que tenemos un día especial para este centro de acopio, que este producto venga para hacer este trabajo, lo que se le llama la fermentación. También los productores tienen que seleccionar la mazorca, porque esto tiene que ver con calidad también, ¿verdad? En este caso, para que nosotros como cooperativa tengamos unos buenos resultados. Tenemos la pesa, pesamos ese producto, le hacemos un recibito y con ese recibito los productores llegan a la gerencia, ¿verdad? Presentan ese recibito y con eso se da por cancelado, ¿verdad? Después la secadora pues ya pasa esa prueba y después la prueba pues ya pasa a hacer a la bodega, ¿verdad? Y de la bodega pues ya pasa pues a la Rister, ¿verdad?, que es la que nos compra este producto, ¿ah? Rider Sport es una de las más importantes empresas productoras de chocolate, no solamente de Alemania, sino de Europa. Ha venido trabajando en conjunto con la cooperación alemana en el mejoramiento y el aumento de la producción de cacao en Nicaragua. Rider Sport comenzó hace más de 15 años la promoción de este cultivo con el fin de mejorar los ingresos de los productores y promover el uso sostenible de los recursos naturales, además de garantizar mercado seguro y justo a largo plazo.
Muestra de ello es la reciente inauguración del centro de acopio. Por su parte, la cooperación alemana ha orientado sus acciones en la implementación de técnicas de mejoramiento del producto, certificación y apoyo en el desarrollo sostenible de los recursos naturales. Para Luz Marina y Reinaldo, la rosa y la quema para la preparación de la tierra es parte del pasado. Esta familia es vivo ejemplo del manejo sostenible, como el fomento de la agricultura orgánica y de la agroforestería, por mencionar algunos aspectos. También nosotros aprendemos a hacer la tierra que produzca, que se haga fértil, porque se les hacen aplicaciones. Por ejemplo, este cacao, yo les podía mostrar, ¿verdad?, la aplicación de Bokashi que tiene por el momento. Eso hace de que la tierra tenga una mejor fertilización, ¿verdad? Para el cacao y para cualquier cosa que uno quiera poner en la calle, está la tierra magnífica. Al inicio, ¿verdad?, como para sembrar hortaliza, lo que se hacía era quemar con fuego o con químico, y hoy en día no. Hoy en día lo que se hace mejor es recoger la basura y, si posible, sembrar las hortalizas en medio de la basura para que eso le sirvan de abono. Y lo que es el medio ambiente, a sembrar árboles en las fuentes de agua para que haya humedad. Y también, ¿verdad?, el proyecto nos ha dado capacitaciones, ¿verdad?, cómo hacer vivero. Y cada vez, esa es la meta del proyecto, y ahora en cooperativa también, de reforestar, la reforestación en todo momento, ¿verdad?, porque si no, ¿verdad?, con el tiempo a lo mejor no tendríamos ni agua. Todas estas prácticas amigables con el medio ambiente han sido posibles gracias a la asesoría que han recibido las familias organizadas en cooperativas. Parte de la asesoría que reciben va orientada también a organizarlos en cooperativas y beneficiarse con mejores precios, gestión de exportaciones, almacenamiento y exportación a cero costos para las cooperativas. De adentro del corazón, pues le basta agradecer mucho a DAC, primeramente, que nos asesoró y nos entruchó allí, y en este caso la Richter, porque ha venido como una bendición del cielo, porque comparado el precio de antes, 2.50 la libra de cacao seco, con ahorita que anda por los 30 pesos, es una diferencia enorme, que lo consideramos nosotros como una mina, pues, tener una manzana de cacao, porque es autosostenible para la familia. Y la relación es grande, pues, en los precios, porque, y además de eso, pues, estamos asegurando a reforestar las parcelas, porque cada manzana de cacao que se siembra, pues ya se sabe que allí jamás entrará el fuego, tampoco el químico, porque ya allí está una parte reforestada que se quiere para vender el cacao, y como tiene un precio justo, pues, entonces, con transparencia y honradez y honestidad, nosotros producimos el cacao que no lleve químico. Las mujeres tienen un papel destacado en la producción de cacao. Sí, en el cacao, en la cooperativa, hay mujeres también que también tienen plantaciones de cacao, uh-huh, y que venden a la cooperativa. Actualmente 5 cooperativas producen cacao y están exportando casi $1,000,000 a Rittersport de Alemania. En el caso de este cacao, pues, este es una mina. Cada 15 días está el cacao. Yo por lo menos tengo poco cacao, pero los que tienen más, entonces ellos de allí, ellos pagan sus mozos, el vecino se sale beneficiado el niño, todo mundo, pues, porque ya con más alegría van a la escuela, llevan sus uniformes y todo eso, pues eso mismo me ha hecho motivarme a mí para gestionar, en el caso de representante legal de la cooperativa, de gestionar más proyectos o buscar la forma, empujarnos para que las cosas, asegurar de que ese cacao que llega a las bodegas de la Richter vaya con las excelentes calidades. Nosotros, en este último corte de cacao, cortamos 4 quintales de cacao en baba. Son 4,000 pesos, ¿verdad? Y eso lo hicimos en 2 días entre 3 personas, los mismos de la casa que somos los que trabajamos. 4, digamos, con ella, que es la que nos hace la alimentación, ¿verdad? También te incluido, digamos 4. 2 días, 8 días. Esos 8 días no los hemos ocupado solo para cortar ese cacao, porque también vamos derramando, deschuponando algo, ¿verdad? Cortando algunas frutas malas.
no va solo en eso. Entonces, en esos 8 días de trabajo nosotros sacamos 4.000 pesos. El frijol no está malo, ¿eh? Está bien, está bueno. Pero si nosotros hacemos cuenta en 8 días de trabajo, ¿verdad? No los cortamos, por decir algo, 6 quintales de café, que son los que pueden aproximar a darnos esos 4.000 córdobas, ¿verdad? Son muchos los productores que quieren sumarse a este programa, el que garantiza excelentes oportunidades a todos los productores de cacao que quieren mejorar sus condiciones de vida y trabajar con la conservación del medio ambiente. El cacao, un producto de Nicaragua para el mundo. Bajo la caña y no te importo nada cuando estoy aquí. Te doy mis tonadas por las madrugadas sin poderte ver. Llego a tu ranchito como huerfanito suplicando amor. Y la luna blanca sobre mi barranca parece toser. Moreguita.